Un grupo de más de 30 guardas de seguridad son los que han realizado un acompañamiento solidario al personal de la salud y a la ciudadanía en general en dos clínicas al norte y sur de Cali. Esto les ha permitido reducir los hechos de hurto que frecuentemente eran denunciados y que afectaban directamente al personal de la salud. Al respecto se refirió Héctor Herrera, supervisor encargado de las clínicas en Cali para la empresa Escuadra Seguridad. Eh, donde se presentaban muchos hurtos celulares, muchas carteras, más que todo al personal médico que salía de las clínicas, al personal de enfermeros, personal de aseo. Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos la empresa de seguridad, tiene un servicio que se llama el servicio de rondero, que está por la parte externa de la clínica, donde empezamos a implementar y a reforzar más ese, ese servicio, ya con eso evitando pues, de que se cometa más hurtos. Y de prevenir el delito. De esta forma manifestó que cada uno de los guardas son altamente preparados, reciben entrenamientos especiales para contrarrestar, desarmar y capturar a un presunto delincuente. El eh, resultado de eso, hace dos meses ya hemos logrado la captura eh, de seis personas. De recuperación de un carro y de una motocicleta. Nosotros estamos afiliados a la red de apoyo de la policía. Cualquier situación de momento que necesitemos el apoyo, inmediatamente le estamos informando, reportando en tiempo real y llegan ellos en menos de cinco minutos. Y logran conocer los casos, hacen las capturas y hacen el procedimiento de judicialización. Desde hace dos meses, el personal de la Clínica Red de Salud del Oriente y el antiguo Salucop se ha sentido más protegido con la presencia de los guardas, quienes, sin importar la hora, los acompañan hasta el paradero o hasta el parqueadero, brindándoles la seguridad que meses atrás no tenían.